Hola, youtubers. Estas son algunas recomendaciones veraniegas. Por ejemplo, seguro que muchos de vosotros estáis pasando el rato de la playa al chiringuito y del chiringuito a alguna que otra boda. Pues bien, antes, las que se van de despedida son Úrsula Corberó y Natalia de Molina. Ellas tienen todas las claves para hacer que la juerga sea inolvidable, sobre todo si no tienes un duro. Vamos, que no os podéis perder el videoblog de rodaje de cómo sobrevivir a una despedida. Nosotras dos somos las anfitrionas de la banana. Sí. Hemos dado todo ahí. Nos hemos puesto de pie, o sea... Ha sido muy emocionante. Ha sido muy guay. Muy fuerte. ¿Y si lo quitamos? Yo estoy flipando, estoy en shock. Y más tendencias playeras, que si selfies en la arena, que si bikinis imposibles, que si fiestas por doquier. Así es como nos cuentan en Celebrities cómo pasan el verano las idem, o sobre todo, cómo lo cuentan en internet. Y para los que usáis Factor 50, mejor vamos a dejar la playa. Porque además uno de los grandes hits de internet de este verano es el Club de la Comedia. Como se nos dan bien las recopilaciones, os hemos hecho una lista de reproducción con sus mejores monólogos de la historia. El médico, al parecer, cuando escribe las recetas, queda poseído por un espíritu. Entra en un trance. Es un espíritu, no es él. Igual es el espíritu de Hipócrates, lo posee y escribe en escritura automática, como las películas de Medium, lo hacen... Querido Iker Jiménez. Querido Iker Jiménez, soy Dani Rovira. Te escribo para que seas consciente del fenómeno paranormal que he descubierto con respecto a las mujeres. Iker, con 30 años que tengo de vida, todavía no he tenido la certeza empírica, científica, táctil, visual ni olfativa, te lo voy a escribir, que no lo he escrito, de haber encontrado ni haber conocido a ninguna tía que cague. Enviar. De repente, ¡uy! ¡Un pedete! ¡Pedete no! ¡Ha sido un pedo, tío! ¡Un pedazo pedo! ¡Y vamos al hospital, que esto no es normal, por Dios! ¡Vale, tío! ¡Uy! 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 Y sale ella, ¡uy! ¡Ha sido un pedete de princesa muerta! Y para los más urbanitas, los chicos de Cocinotis han hecho este recorrido exclusivo por el interior de las dependencias del punto de encuentro esencial en el corazón de la capital. Así es el A3 Media Café por dentro. Y aquí está el restaurante, ¿no? Que es como el gran espacio dentro del café. Efectivamente, lo que hemos querido es trasladar todo el universo de A3 Media a A3 Media Café. Entonces, todas aquellas personas que vengan y que conozcan nuestros contenidos, pues se van a sentir identificados de una o de otra forma. Estas han sido nuestras recomendaciones, pero tendremos muchas más para vosotros si le das al botón de suscribir. Dale.